En los puntos más rojos de la violencia en el país, las policías locales cuentan con una evaluación positiva. Sin embargo, el resultado de su acción no se ve reflejada en una disminución de la inseguridad. Por el contrario, esta ha ido en aumento. El caso de Guanajuato ilustra esta paradoja, debido a que tanto sus policías estatal y municipales tienen una aprobación que supera el 90% en promedio. Sin embargo, en su territorio, el crimen ha alcanzado niveles inusitados. De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre de este 2019 se registraron 1.741 víctimas de homicidio doloso. Desde el 2014, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, perteneciente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta cada mes la evaluación de policías estatales y municipales, además de fiscalías o procuradurías, así como en prevención y reinserción social. Las autoridades encargadas de la seguridad a nivel estatal y municipal en el Estado de México fueron evaluadas en junio con un 96% de aprobación. En contraste, en esta localidad aumentaron los asesinatos en un 23% en el primer trimestre de este año. A esta lista de buenas calificaciones contra la realidad se suma Nuevo León. Sus policías fueron aprobados en promedio con un 95%. Sin embargo, en este estado, el índice de violencia es el que más se ha agudizado en la primera mitad del año. En sentido contrario, existen estados en los que sus corporaciones no han sido bien calificadas, pero en las que los asesinatos han disminuido. Las autoridades de Sinaloa, por ejemplo, fueron las peores evaluadas de todo el país. Pero esta entidad ha estado caracterizada por sufrir los embates de los enfrentamientos entre organizaciones criminales y su tendencia de homicidios ha ido a la baja. Con un 69% de aprobación, las policías de Baja California Sur son las segundas con peor evaluación. Al igual que en Sinaloa, los homicidios en esta entidad han ido a la baja, pero en un 65%.